Welcome to Statues. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. El día de hoy haremos la escultura del adorable PJ Pugapillar, uno de los jefes enemigos del Chapter 2 de Poppy Playtime. Y si eres fan del juego, del personaje o de Dibújame Un, dale like a este video para que sea tan exitoso como el anterior donde hicimos a Mommy Long Legs. Si esto sucede, haremos a Bunzo el Conejo. Así que dale me gusta al video, comenta tu parte favorita y compártelo para que todos sepan que los juguetes adorables pueden ser peligrosos. Puedes ver que esta estructura de alambre es un poco diferente a lo que solemos hacer. Esto es porque PJ es un perro oruga o un oruga perro, así que hice 9 esferas de aluminio y las atravesé con un alambre. Después le di una forma de S al cuerpo y corté 8 alambres pequeños que atravesaré por un lado de las esferas para formar las patas. Y una vez que ya tiene sus 16 patitas, puede irse caminando. Claro que la última esfera será la cabeza, así que no lleva patas. Antes de fijar la estructura a la base de madera, dibujaré los tapetes con forma de rompecabezas. Primero serán solo líneas, pero después añadiré detalles y pintura de colores rojo, azul y amarillo para que se vea épica. Con un marcador, remarcaré los bordes de algunas de las piezas o rompecabezas. Con un algodón mojado con pintura negra diluida con agua, daré ligeros toques. Con el mismo algodón y con la de Batman, haré algunas huellas de zapatos en la base, mojando ligeramente con pintura la suela de sus botas. Así ya podemos colocar los tornillos que sujetarán las patas de PJ a la base, pero ojo aquí, por el momento solo serán las 2 últimas patitas. Y después de esto, quitaremos todas, sí, todas las esferas excepto la última que está atornillada. Ahora convertiremos esta pequeña esfera de plastilina morada en un pepino al cual haremos un extremo puntiagudo y curvo. Aplanamos un poco la base y esto es prácticamente todo para formar el primero de los 16 pies que necesitamos, así que repetiré el proceso 15 veces más. Ya que tenemos todos los pies, con el cúter cortaré la parte trasera de cada uno y los abriré para poder introducirlos en el alambre, empalmando bien la zona para ocultar los tornillos. Pintaré el alambre de sus piernas con pintura rosa, cuidando no manchar los zapatos. Y ya que haya secado, colocaré estas pequeñas y delgadas tiras en la base de las piernas. Lo que sigue es cubrir la esfera de aluminio con más plastilina morada. Esto será de abajo hacia arriba y con piezas en forma de tiras o mechones para darle un aspecto peludo. Puedes ver que los mechones superiores se van haciendo mucho más pequeños. Ahora repetiré el proceso completo para formar nuevas secciones del cuerpo, pero sorteando el color del pelaje entre azul y morado. Durante este proceso fui atornillando algunos de los pies, como puedes ver en la última esfera que solo tiene uno sobre la base. Con la dibuja herramienta haré algunas líneas en los mechones del pelaje. Ahora con esta pieza de color morado haré una forma alargada y curva. Mediante pellizcos sacaré de la misma algunas tiras que acomodaré alrededor de la pieza inicial. El resultado, esta colita mechuda que colocaremos en el final del alambre. En la última esfera, que será la cabeza, aplanaremos una parte y cubriremos de plastilina morada casi todo el aluminio, añadiendo una porción más grande en la parte inferior de la cabeza.
En la parte plana y descubierta colocaré esta pieza azul, en la cual haremos unas cuencas con los dedos y una tapa de rotulador. Con el cúter reduciré el área azul de la frente y con plastilina morada le daré forma al pelaje en los laterales y la parte inferior. Con plastilina rosada formaré esta especie de bigote que colocaremos momentáneamente. Y debajo de este una pieza curva mucho más grande. Las mejillas serán un par de círculos planos y la nariz una pieza triangular de color gris. Estas serán las orejas, pero les añadiremos un poco de pelaje con más piezas pequeñas. Y ya listas, las colocamos para después desarmar todo. Don't worry, esto es para poder afinar las piezas por separado. De paso, haré más profundas las cuencas de los ojos e introduciré estos círculos blancos y planos, después unos negros ligeramente más pequeños. Ahora quitaremos el bigote rosa para reproducir una pieza similar pero más delgada. Colocando la forma original sobre la nueva tira, nos aseguramos que tenga la medida necesaria. Sobre la frente colocaré tiras de plastilina morada para reducir el tamaño del área azul y empalmar ambas zonas. Colocamos la nueva parte superior de la boca y con porciones rosadas completaremos la forma de sus mejillas y la unión con la mandíbula inferior. Añadiré más mechones con color morado tanto abajo como en los lados y la parte superior de la cabeza. Mezclaré pintura roja, café y rosa para pintar el interior de la boca. Con plastilina blanca formaré esta tira delgada que cortaré por la mitad. Esta pieza la cortaré nuevamente en piezas pequeñas que colocaré dentro de la boca, formando así los dientes. Para la lengua formaré esta pieza plana con forma de gota que tendrá una línea por el medio. Haremos un orificio en la boca y antes de introducirla le pondré un poco de pegamento a la base de la lengua. Algo similar para los dos últimos dientes. Afinaré la nariz con el cúter para que tenga forma de corazón. Ya con esto podemos colocar la cabeza y seguir añadiendo mechones detrás de esta, de forma muy similar a lo que hicimos en las esferas del cuerpo. Colocamos las orejas en su lugar y con la punta de un palillo hacemos orificios en su boca. Ya podemos añadir algunas pinceladas para que esta escultura luzca más épica. Con pintura azul oscuro, ligeramente diluida con agua, estoy pintando por debajo de los mechones y donde creo que la luz casi no llega. Con pintura púrpura pintaré las zonas oscuras, pero ahora en las zonas del cuerpo moradas. Ahora con pintura azul, también diluida con agua, pintaré las zonas azules, evitando cubrir completamente las zonas más oscuras que pintamos anteriormente. ¿Qué? ¿Por qué diluyo tanto la pintura? Bueno, de esta forma no habrá grumos y solo cubriremos parcialmente las zonas que ya pintamos, logrando una especie de degradado. Con pintura sin diluir azul clarito, pintaremos donde la luz llega más directamente, o sea, las zonas más claritas del pelaje. Y mientras, recuerda activar la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Haré lo mismo en las zonas de color morado, pero con un color morado claro. Y sí, también está diluido con agua. Ahora con un color lila sin diluir, pintaré las zonas más claras del pelaje. También con color morado pintaré los 16 pies de PJ, cuidando de no manchar el suelo.
Con la cabeza de este tornillo, marcaré ligeramente círculos en sus mejillas que después pintaré con pintura rosa. Damos las últimas pinceladas a la base y con esto podemos darle una capa de pintura transparente en aerosol. Esto le dará un acabado mate y protegerá nuestra escultura para que perdure mucho más tiempo. Por último, añadiré barniz transparente en la lengua y ojos para un acabado brillante. Pero antes, quiero invitarlos a que se pasen por mi canal de gameplays Muerto 1. Quiero decir, Juégame 1. Donde ya he jugado el Chapter 2 de Poppy Playtime y donde probablemente jugaremos el Chapter 3. What the fuck, man? Oh, hijo de su... Oh, shit. Oh, Winnie, so bad. ¡Hijo de... Toma, en los... Ahí justo donde te duele. ¡Hola, guachín! Es rápido. ¡Oh, hijo de puta! Y con esto terminamos una escultura más aquí en Dibújame Un. El resultado me ha encantado, no fue nada fácil hacer todos esos pies y ese largo cuerpo, pero realmente quedó épica. Si piensas igual, dale me gusta a este video, compártelo, comenta tu parte favorita y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mi parte favorita, su adorable mirada, los colores en el pelaje, los 16 pequeños pies y esa macabra sonrisa. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que te gustó más. ¿Quieres más esculturas de Poppy Playtime? Pues asesina ese botón de like para que lleguen más personajes de Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Mommy Long Legs y Huggy Wuggy.